tablero de Joaquín, pero está su papá, Gonza. Gonza, nuevamente, ¿cómo Hola. Estás? Sí, acá estoy. Les voy a contar esta, un poquito. Esta es la colección de quién. Es la colección de Joaquín. Son los autos de películas y series de TV de Joaquín. Muy bien. Hay un surtidito bastante lindo. Y mucho custom y mucho trabajo. Maquetería, artesanal. Sí. Hay de todo un poquito. Sí, sí. Hay uno que nos está llamando la atención, nos llama a la cámara, que es el de BJ. Bueno, el camión de BJ originalmente viene el tractor. Es un camioncito con rueditas de goma, base de metal, todo metal, pero viene así. Así que nos vimos en la obligación de, para completar el equipo, diseñarle el equipo. El equipito de aire es de resina, está pintado completo en dos colores. Para poder hacerlo en dos colores, primero se le dio un primer en color gris metal para unificar el color, después blanco. Se encintó con una cinta especial de custom de enmascarar, se corta con un bisturí, se pega en un vidrio para que pierda un poco tanto pegamento y recién ahí se enmascara. Después le dimos el color rojo. Cuando sacamos la máscara nos quedó disfrazar la parte de arriba para que se vea asoleado, gastado el rojo, como es en la serie original. Y por último nos quedó diseñar la franjita negra con dorado que trae el mismo equipo para completar el custom y tener así completo el camión de la serie de BJ de los años 70, 80. Hermoso, Gonza. Hermoso trabajo, hermoso modelo y un modelo muy nostálgico para algunos de nosotros. Sí, 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 es algo emblemático para nosotros, así que hoy lo recordamos con mucho cariño. Bueno, felicitaciones, gracias por compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.